presento el curso de Culturas de Habla Inglesa, perteneciente al primer semestre de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria, del Plan 2018, perteneciente al trayecto formativo Formación para la Enseñanza y el Aprendizaje. Este curso es de carácter obligatorio, con 6 horas semanales, conformando así un total de 120 horas durante el semestre, lo que corresponde a un total de 6.75 créditos del programa de estudios. Este curso establece algunas preguntas que buscan respuestas, tales como: ¿qué es la cultura y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿En qué consisten los términos de multiculturalidad e interculturalidad? ¿Qué dice el marco común de referencia europea acerca de lo social y cultural? Por lo tanto, el propósito de este curso es que el estudiantado normalista, a través del análisis y la reflexión, adquieran un conocimiento cultural donde las relaciones interpersonales favorezcan las convivencias interculturales. Las competencias del perfil de egreso a las que contribuye el curso son 3: competencias genéricas, competencias profesionales y competencias disciplinares. Las competencias genéricas se refieren a que el alumno puede solucionar problemas utilizando su pensamiento crítico y aprende de manera autónoma, colaborando con diversos actores y utiliza tecnologías de la información y la comunicación. Las competencias profesionales consideran que los estudiantes articulan el conocimiento del inglés y su didáctica para la enseñanza y el aprendizaje, así como para evaluar procesos desde un enfoque formativo y gestionar ambientes de aprendizajes colaborativos, entre otros. Finalmente, las competencias disciplinares se observan cuando se aplica el uso de la lengua inglesa en las prácticas socioculturales y aplica el enfoque de la enseñanza para el diseño y evaluación de situaciones de aprendizaje. El curso está dividido en 3 unidades. La unidad 1, que se llama Cultura y Sociedad. La unidad 2, que se titula Expansión Histórica de la Lengua Inglesa. Y la unidad 3, que se titula Culturas Anglófonas e Identidad. El enfoque que emplea este curso es principalmente humanista y socioconstructivista, que apuesta por la construcción de sí mismo y del otro, en donde los estudiantes deben reflexionar y llevar a cabo procesos de recuperación y obtención de la información inductivo-deductivo que muestre que es responsable de su aprendizaje. La metodología que se emplea es la de aprendizajes por proyectos, que se da cuando el estudiante se involucra de manera activa en la realización de un producto. Aprendizaje basado en problemas, en donde, como su nombre lo indica, se plantea un problema y el estudiante debe analizar y buscar una solución a este. Y el aprendizaje colaborativo, en donde se busca maximizar el aprendizaje propio y de los compañeros. En cuanto a la evaluación, se sugiere que esta sea procesual y formativa, evaluando evidencias de aprendizaje por unidad, tales como el ensayo, elaboración de un video, texto de reflexión y análisis documental, sin dejar de lado el portafolio de evidencias. Sin embargo, al ser un curso de carácter flexible, estos criterios pueden ser modificados o adaptados según las necesidades de los estudiantes. La bibliografía sugerida es variada y podemos encontrar tanto libros físicos como digitales, así como algunos videos de apoyo. Personalmente, puedo decir que es un curso muy interesante, debido a que la cultura tiene un papel muy importante en el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que si no se tiene conocimiento de esta, no se puede alcanzar la competencia intercultural necesaria para completar las competencias lingüísticas y así la comunicación.